Parece incendiar los montes, empezando de Quedema,
de la boca como sea, de arreglarse como pueda y el salto de la maroma, que son lujo y no broma de una época pasada. Hazaña nunca igualada, dice un paisano cabal, de la puerta de un corral tirarse de la manada. De gusto escuchar un viejo hablar de apenas distinto de los negros, distinto de malos y de azulejos. De lo que aquel más parece tuvo tropilla de un pelo y anduvo por este cerro reservando noche y día en esos tiempos que había nada más que pampa y cielo. Y sin andar con rodeo, con remolino jinete, allá cerca de unos bretes pronto acuden al sorteo. Hay un negro medio feo, la bota cuatro calzado, sombrero bien de quintal y más en el tirador. La plata de la mejor tiene su nombre grabado, y cuando ya la planilla fueran todos a meter, al troca los reservados que bajaron en tropilla. Está el paisano que ensilla, el que atreca, el que apadrina, el que montó de la crina y no salvó ni los gatos. Hasta que luego en el vato la jinetera la termina, y cuando ya se cerró, busca el cielo el infinito, se vuelven los pajaritos al monte que habían dejado huesos y patos quemados, el resto de algún fogón, el parpadear de un tizón se vislumbra a la distancia, señal de que en esa estancia se han robado la tradición. Bien. Muchas gracias, Leo. Íbamos llenando ese espacio mientras íbamos acomodando la planilla. Carlitos Correa, cancha número 1, José Zapunta, en el Guayo. Leo Gómez, cancha número 3. Se prepara después Leo Tomasich, Adrián Ferrari y el Cholo Arce para la otra vuelta. Atención a la bajada de bandera, una vez que Ricardo baja la bandera. ¿Le bajaron un poquito el retorno de la guitarra? ¿Cachita? Muchas gracias. Mi amigo Gachi, un sonido espectacular. Che, la verdad que, como siempre, un lujo encontrarlo aquí en El Pago, en Julio Arditi, en Babio. La verdad que un maravilloso. Atención a toda la gente que está de caballo, que no se acomoden ahí mucho, no son montones. Vale, vayan para el fondo. Leo Tomasich, Adrián Ferrari, el Cholo Arce espera. Grabe presentes con Carlitos Correa. Bienvenido José Zapunta y gracias por estar el hombre de ranchos en el Valle. Y Brian Gómez, cancha número 3. Le bajó la bandera. Córrase, chicos, córrase de ahí. Sáquenme ahí. Ahí está. Le bajó la bandera. Iba puesto que. ¡Ah! Vamos a ver que entre. Entre la 1. Mira 2. Con Zapata. Con Correa. Vamos a ver qué pasa en la cordilla. El Valle. Viene puesto Carlito. Para pegar la vuelta para acá. Eche Carlito. Eche Carlito. Se fue. Le despuntó la cancha número 2. Y es. La ganadora. No lo alcanzo a ver. Sí, la cancha número 2, José Zapata en el Valle. Guarda con esos chicos, corran 100 chicos de ahí. Bueno. Los que ya habían nombrado hoy, Leo Tomasich, Adrián Ferrari y el Cholo Arce. Se prepara José Ruiz, Josecito Ruiz, Lucas Brizuela y Quito Vera. Leo, ¿cómo va la 1, hermano? Adrián Ferrari, cancha número 2, y el Cholo Arce, cancha número 3. ¡Vamos, Adrián! ¡Nosotros lo estamos guardando! ¡Vamos, Adrián! ¡Bien! Bueno, la gente de Pipinas, Julia, la probada. Para el rodeo de Pipinas, que va a ser a mitad de agosto, ¿no es cierto, Leo? Sí, a mitad de agosto. Bien. Cancha número 1, cancha número 2, cancha número 3. Vamos, Cholo. Cholo va a la 3, Adriana a la 2 y Leo Tomasich en la cancha número 1. Josecito Ruiz, Luis Brizuela y Quito Vera. Le bajó la bandera y a trabajar la 1 y a trabajar la cancha número 2. A ver qué sucede. Está la polvadera por allá. Venezuela, Quito Vera, pago de Pipina. Cuántas emociones con las pruebas de rienda de Riodomones, con tantas y tantas ocasiones. Martín Guzmán, Alberto Correa y Mauro Novoa. En el Zaino, Mauro.
Para la otra vuelta. Josecito Ruiz representando el pago de Verónica. Y ahí ya lo nombré, a Brizuela va en el medio y Vera va a la 3. Cancha 1, cancha 2, cancha 3. Vamos, le dijo Ricardo, ahora sí lo vio lindo. Ahí le bajó la bandera, vio a trabajar, le va la petiza blanca echando para adelante. Josecito Ruiz, el pago de Verónica, pegaron la vuelta. Quito, Brizuela, ¡ah! Deja de entre la 1 y la 3. Guarda, Josecito, guarda, Josecito. ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! El giro que ganó y la cancha número 1. Josecito Ruiz. Martín Guzmán, Alberto Correa y Mauro Novoa, el designer favorito más de 3. Lo tengo paraguas Sánchez acá adelante, me está llevando los mates, grande Sánchez, gran Sanchiguero, de alguna otra época, ¿no es cierto? No voy a decir jinete porque no. No sé si ahora veo ahora que me está vuelto con casi. Estamos. Bueno, suerte Martín, Alberto y el Mauro, en ese orden. Alberto, vos a la 2. El que nombre en el medio va al medio. Suerte Martín, suerte Alberto. Suerte Maurito, no vamos a gusto de volverte a encontrar. ¡Ah! Le dijo que vamos a trabajar. Pancha 1, pancha número 2, pancha número 3, vete desde la 1, entre la 2. ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! Bueno. ¡Ajá! Martín, tu viejo levantó la mirada, vio la falta, vio apaciguándolo al caballo Alazán, se fue de galopeada, tendida, sabiendo que pasa para otra. Y el tiro Guzmán, Montes de Oca, La Mensa y Guzmán. Ulises Hermida, Ramiro Romero, Ignacio Nosa, que se venga arrimando a este lado. Aprovechando la volada, que la nombró Ulises, el 8 de mayo hay una gran invitación para su casa, en su pueblo de Magdalena, donde están. No, no, pero este que corre después. José Montes de Oca. José Montes de Oca. Carlos La Mensa y Tino Guzmán. Tino Guzmán a la 3. Claro, me falta Montes de Oca. Montes de Oca. Venite para la 1, Montes de Oca. Aprovechando y hablando de Luis Hermida para el 8 de mayo junto con Adrián Ferrari y el Toto Silva, me están invitando. Los primeros 30 que se anoten van a un clásico, donde se les cobra 3.000 pesos de inscripción y se anotan hasta los 30. Y qué linda propuesta. Por ahí vamos a andar, Ulises poniéndole palabra. Nos acomodamos. Señoras y señores, Montes de Oca, Magdalena, Carlos La Mensa, los Pagos de la Plata y el Tino Guzmán. También del pago de la plata, precisamente. Señoras y señores, propuesta de prueba de rienda. Después se viene Ulises Hermida, Ramiro Romero, Ignacio Nosa, Nacho, claro. Ahí estoy, mi estado de recorrido para adelante. Hay que ver qué pasa. Me quedé entre la 1 y la 2, La Mensa. Y lo tengo al paisano Montes de Oca. ¡Ah! Bueno, bueno, La Mensa, bueno, La Mensa. Se va galopeando. Al costado está por él. Carlos La Mensa. Ulises Bobada, la 1. Ramírez Romero. Métale un galopito, hermano. Así lo vamos adelantando. Ramiro Romero y Ignacio Nosa. Vamos, muchachos. Bueno, Guillermo Ix, baja la vuelta vos, hermano, con el Juancho Mendoza y el Mauro Novoa. Ahora el presente es con Ulises, con Romero y con Nosa. ¿Te pasó? ¿Sí te pasó? Vamos a ver qué pasa. Va a haber gateras eléctricas, claro, en la casa de Ulises, ¿no es cierto, Ulises? Hay gateras eléctricas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí está el Tordillo, un poco impaciente. Un poco impaciente. Vamos a cortarle la guitarra, Petito.
Bueno, para la vuelta se prepara Guillermo, va en el caso Guillermo para la vuelta. Juancho Mendoza, que estaba por acá, que así lo vi pasar. Y Mauro Novoa, venite Mauro. Mauro Novoa. Mauro Novoa. Bajó la bandera de trabajar. Es Juancho Mendoza. Ahí lo tengo al Mauro Novoa, la boca del salado, Verónica, Guillermo Ains, de los Pagos, creo que de las Platas, si no me equivoco, el paisano. Ahí se vinieron atropellando, claro que sí. ¡Ay, Maurito, Maurito, Maurito! Bueno, compañero, Juancho, Juancho, Juancho Ains. Se fue atropellado. Y a ver quién gana. Bueno, ganador de esta pasada, cancha número 2. Suerte, Joaquín. Hombres domadores de la patria que arrancaron puesto a mitad de ring. Medina por la cancha número 1. Silva por la cancha número 2. Guillermo por la cancha. Guillermo, ¿vos sos de bronce, Guillermo? Cancha 1, cancha 2, cancha número 3. Hay gente de todos los lugares, che, qué lindo. La linda propuesta. Esto es lo que hace andar en la huella, ¿no es cierto? Desde que la china pata este suelo queda en el piso, comprobé que el indeciso cualquier cosa la aguantaste. Que el pobre nunca se emplata si su trabajo es honrado. Que quiera ser respetado, debe respetar también y andar por la huella bien, deja puerta sin cantar. Sí, señor. Esa es la huella que marcó Piro Lagarde, Pitico Arce, andando todos los domingos en diferentes lugares, que tienen el compromiso de andar para representar su pueblo, su lugar. Y cuando te